Continuamos en el diario 35 y es nuestro bloque dedicado al yoga. Ya están preparadas las chicas Marianela Peláez García y Andrea Subire para una clase de hoy. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola, buen día. Bien, Bien. Marianela, contanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una clase práctica. Los voy a invitar a que desde sus casas busquen la frazadita, o si tienen colchoneta, una mantita, la coloquen y hagamos un poquito de ejercicios que se pueden hacer en cualquier momento del día y porque son muy fáciles y hacen bien. ¿Sí? Bueno. Vamos a empezar parándonos con los pies juntitos, separamos dedito de los pies, separamos talones, apoyamos bien la planta de los pies, separamos los deditos, nos tomamos bien del piso, damos seguridad, espalda recta, vamos a sentir nuestro costado derecho, el hombro derecho. Exhalando, traigo el hombro al frente. Inhalando, lo llevo hacia atrás. Exhalando, vuelve al frente. Inhalo atrás. Exhalo. Quedo inhalando al centro. Exhalo y relajo ese hombro. Inhalo. Exhalo, hombro izquierdo al frente. Derecho atrás, izquierdo, perdón, atrás, al frente, exhalo. Inhalando voy atrás, exhalando al frente, inhalo al centro, exhalo y relajo. Voy a llevar la oreja derecha al hombro. Lento, vuelvo al centro. Voy hacia la izquierda, los hombros se mantienen quietos, vuelvo al centro, a la derecha, dejo que la cabeza caiga flojita, vuelvo al centro, a la izquierda, al centro, a la derecha, vuelvo al centro, última vez a la izquierda. Al centro, quedo ahí. Vamos a llevar los brazos a la altura de hombros por los costados. Giro palmas hacia el techo. Traigo las manitos hacia los hombros. Relajo hombros. Voy a estirar el brazo derecho hacia arriba y el codo izquierdo baja. Me estiro hacia arriba y hacia abajo. La manito derecha intenta tocar el techo, el codo izquierdo intenta tocar el piso. Me estiro. Lento, la manito baja al hombro, elevo el codo. Estiro el brazo izquierdo hacia arriba, bajo el codo derecho y me estiro. Estiro bien. Siento ese movimiento en los hombros, cómo se estira. Tiran, como se separan. Bajo la manito al hombro, elevo el codo, traigo los dos codos hacia el frente y desde ahí hago giros hacia atrás. Bien amplio el movimiento, lento. Trato de que los codos se unan al frente para que se sienta el movimiento de los omóplatos. Lento, cuando llego al frente, cambio los giros hacia el otro lado y ahora se van a unir las muñecas cuando voy al frente. Muy lento, uno más. Al llegar al frente, detengo, estiro los brazos despacito y relajo al costado del cuerpo. Vamos a llevar las manitos a la cintura. Llevo al frente el pie derecho. Elevo el talón. Balanceo esa pierna soltando desde la cadera. Balanceo.
Comienzo a hacer giros hacia afuera, sintiendo el movimiento desde el pie, el tobillo, la rodilla, la cadera. Hago giros hacia adentro. Lento, detengo, apoyo ese pie, llevo el pie al costado, los deditos apuntan hacia afuera, un poquito más separado, y desde ahí flexiono y estiro esa pierna. Flexiono trayendo la rodilla a la axila y estiro. Uno más, apoyo el pie. Traigo cerquita del pie derecho, doy un paso con el pie izquierdo, elevo el talón, balanceo desde la rodilla, suelto desde la cadera a la pierna para que se mueva, se suelte. Comienzo a hacer giros hacia afuera con esa pierna. Pasito, giro hacia adentro. Tengo apoyo ese pie, llevo el pie al costado, los deditos hacia afuera y flexiono y estiro. Flexiono, estiro, apoyo el pie, traigo al costado, vuelvo a quedar del ancho de caderas, suelto los bracitos, elevo brazos a la altura de hombros por los costados, palmas hacia arriba, flexiono antebrazos, giro las palmas hacia el frente, voy a bajar dejando las palmas apuntando al frente. Los deditos juntitos, las palmas bien estiraditas al frente. Voy a llevar codos hacia atrás sin desarmar. Y vuelvo al frente. Llevo hacia atrás los codos. Al frente. Una vez más, hacia atrás. Al frente. Relajo las manitos llevando las palmas hacia atrás. Vuelve a subir la palma al frente. Y hacia abajo, hacia atrás. Subo. Una vez más, aflojando la muñeca. Vuelvo a subir, palmas apuntan al frente. Y manteniendo, voy a llevar las palmas hacia el piso, bajando antebrazos. Tengo, trato de no tensionar hombros y lento estiro los brazos, relajo al costado del cuerpo. Voy a dar un pasito hacia atrás, elevo brazos, inhalo, me estiro hacia arriba, flexiono rodillas, exhalando bajo las manitos al piso. Apoyo una rodilla, la otra. Llevo las piernas por un costado y me siento. Vamos a dejar las piernas flexionadas, juntas. Entrelazamos los deditos para sujetarnos mejor de las piernas. Estirándonos hacia arriba, la espalda recta, inhalo. Exhalando, curvo hacia atrás, meto la cabeza llevando el mentón al pecho. Inhalando, vuelvo al centro, me estiro. Exhalando, curvo y estiro hacia atrás. Estiran los brazos. Vuelvo al centro, inhalo, me estiro. Exhalo, curvo hacia atrás. Una vez más, inhalo. Y exhalo,
curvo. Sostengo un momentito ahí, inhalando y exhalando, estirando la espalda. Y lento vuelvo al centro. Vamos a soltar las piernas, llevamos las manitos por un costado, las piernas por el otro. Nos vamos a colocar de costado, apoyándonos en los codos. El codo y el hombro quedan en la misma línea. Trato de que el torso no se caiga. La pierna que está abajo queda flexionada y la de arriba se estira. La manito de arriba se va a apoyar cómoda al frente del cuerpo para darme estabilidad. Apoyo en el piso, cómoda. Un poquito más adelante para que te dé lugar. Inhalando, voy a llevar la pierna hacia atrás, bien estiradita. Exhalando, la llevo al frente, bien al frente. Inhalando, la llevo atrás, le damos movilidad a la cadera. Exhalo, al frente. Inhalo, atrás. Exhalo, al frente. Vuelvo al centro, flexiono esa pierna. Voy a elevar la rodilla y traigo la rodilla al hombro. Baja la pierna, baja la rodilla, flexionada. La acerco a la rodilla de abajo. Vuelvo a elevar la rodilla, traigo rodilla al hombro. Baja el pie, baja la rodilla. Una vez más, sube rodilla, traigo rodilla al hombro. Bajo, baja rodilla. Voy a estirar la pierna hacia el frente. Apoyo el pie, que quede cómodo para que me dé estabilidad y vamos a trabajar con el bracito que quedó arriba. Inhalando, lo llevo atrás. El pecho se expande, exhalo al frente. Inhalando voy atrás, llevo la vista atrás para sentir mejor el movimiento. Exhalando al frente, inhalo voy atrás. Exhalo al frente y detengo. Apoyo la manito, flexiono la rodilla. Me incorporo despacito, quedo como al comienzo. Piernas flexionadas. Vamos a unir la planta de los pies dejando las rodillas que caigan hacia afuera. Me tomo de los pies. Inhalando voy a estirar llevando el mentón al frente. Y al exhalar bajo, dejando caer el tronco, dejando caer la cabeza. Y despacito me incorporo, ayudo a subir a las rodillas y vamos a ir ahora hacia el otro lado. Llevo las piernas por el otro lado. Apoyo con cuidado el antebrazo, ubico el codo y el hombro en la misma línea. La pierna de abajo queda flexionada, la de arriba se estira y la manito se apoya al frente, me da estabilidad. Inhalando, llevo la pierna hacia atrás. Exhalando, al frente. Inhalando, voy atrás. Exhalando, vuelvo al frente. Una vez más, inhalo. Y exhalo. Vuelvo lento al centro. Flexiono esa pierna. Voy a elevar la rodilla, acercando rodilla ahora al hombro. Bajo el pie, bajo la rodilla. Sube la rodilla, se acerca al hombro. Bajo y bajo rodilla. Una vez más, sube la rodilla, se acerca al hombro. Bajo lento, bajo la rodilla.
Estiro la pierna hacia el frente, apoyando el pie que quede cómodo. Estiro el bracito que quedó hacia arriba. Inhalando lo voy a llevar hacia atrás y miro esa mano. Exhalo, vuelvo al frente. Inhalando voy atrás. Exhalando al frente. Una vez más, inhalo atrás. Exhalo al frente. Vuelvo lento al centro, apoyo esa manito, flexiono la pierna. Ayudándome con las manos, me incorporo. Llevo las piernas por el frente. Dejamos caer las rodillas hacia los costados, las plantas de los pies se unen. Desde arriba, con la espalda recta, vamos a armar una asimetría, dando un paso con la cadera derecha y el pie derecho. Y desde ahí, exhalando, bajo, suelto el cuerpo, dejo que caiga flojito, la cabeza flojita. Tomo inhalaciones profundas para sentir mi costado derecho, sentir el efecto de la asimetría. Muy lento me incorporo, traigo el pie, traigo la cadera. Ahora doy un paso con el pie y la cadera izquierda. Y exhalando, bajo. Inhalo y exhalo profundo, sintiendo. Pasito, me incorporo, lo último que sube es la cabeza, acerco el pie, acomodo la cadera, voy a cruzar las piernas, coloco las manitos sobre las piernas, la espalda recta, cierro los ojitos, tomo una inhalación profunda, exhalo, respiro a mi tiempo y siento mi cuerpo. ¿Cómo ha quedado después del movimiento, después de ser consciente de la respiración? Padeo despacito. Bien, esa es la propuesta que traíamos para hoy. Una propuesta para hacer cada uno desde su casa, en la comodidad. Son movimientos, posturas que se pueden hacer fácil, que los pueden hacer todos y los podemos hacer en cualquier momento del día para aflojar y volver al presente, que es lo que más necesitamos. Bien. Bueno, aflojamos y volvemos a empezar con la jornada, ¿no? Y seguimos, volvemos, retornamos con la rutina, sí. Bien, sí. Muy bien, chicas. La verdad que muy práctico y muy sencillo también, muy lindo para realizar entonces en casa. Muchas gracias a las Muchísimas dos. Muchísimas gracias. Bien, allí pasaba también nuestro espacio dedicado a yoga. Hoy no, ya estamos relajados, ya estamos listos para seguir entonces con la información en el diario 35. Ahora nos vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos. Recuerden que estamos hasta las 13 en vivo.